pasa, chihuahua? Bienvenidos una vez más a un video de Call of Duty. Hoy vamos a jugar Modern Warfare 2 en el mapa de... Holy crap, se me olvidó cómo se llama este mapa. ¿Cómo se llame? Este mapa, puta por Dios, no me acuerdo cómo se llama. Vamos a jugar un poquito con el sniper, con el Intervention. Y a ver cómo nos va. Obviamente, estoy arrumbrado y además yo nunca he sido un gran sniper. Pero es divertido y siempre me ha gustado la clase. Y le dejo a los super, super pichudos snipers que hagan todos los quickscopes y los trickshots y los 360 no scope con cuchillo al final y sacándose el culo mientras le mata. ¡Ah! No sé. Que es algo que yo no puedo hacer. Pero no importa, tenía ganas de jugar un ratito de Call of Duty porque he estado viendo demasiados videos de Modern Warfare. Y uff, cómo me dan ganas de jugar. Voy a contar una historia sobre Call of Duty 4 y yo. Porque Call of Duty 4 fue el primer Call of Duty que yo jugué, de verdad. No les miento. Mentira, no fue el primer... Sí, fue el primer Call of Duty que jugué en multijugador, es lo que quiero decir. Porque Call of Duty 1 y Call of Duty 2, creo que yo tenía... No me acuerdo cuál de los dos era. Creo que era tal vez el Call of Duty 2 que tenía en mi Nintendo GameCube. Se lo pueden creer. Call of Duty Nintendo. Imagínense la época. Pero el Modern Warfare, el primero, el Call of Duty 4, yo lo jugaba en multijugador local con unos amigos en la casa de un amigo que se llama Melvin, que algunos de ustedes tal vez lo conozcan de videos que han salido tal vez en el pasado, pero bueno, la cosa es que jugábamos y éramos malísimos, O sea, nosotros, el que se creía que era bueno realmente no entendía bien las mecánicas del juego, pero sin embargo lo disfrutábamos un pinchazo. Y es porque el juego era rajadamente bueno. Cuando salió el Call of Duty 5, que era el de World War, este amigo y yo, Mel, jugamos prácticamente todo, definitivamente toda la campaña en co-op porque se podía jugar en cooperativo. Y era súper divertido, sobre todo porque era brutal toda la historia que jugar, pero el multijugador no nos gustaba tanto, entonces volvíamos siempre al Call of Duty 4. Pero no fue sino hasta que salió Modern Warfare 2 que yo empecé a experimentar realmente lo que era jugar en línea. Porque este juego ya lo tenía yo en mi Xbox 360 y yo dije, pucha, vamos a probar el... ¿Cómo se llama? Vamos a probar el juego en lo que todo el mundo quiere jugar, que es el multijugador en línea. Y fue ahí donde empecé a subir mis primeros videos de en YouTube. De hecho, mi primer video en YouTube que subí fue Sniper en Underpass. Lo pueden buscar si lo acomodan mis videos en orden de... progresión, van a ver el primero, van a ver lo malo que es. Oh my god, es así como, a mí me dan ganas de vomitar completamente. Pero este juego tiene tantísimo valor sentimental para mí que cada vez que yo juego Modern Warfare me siento súper bien, o más bien Modern Warfare 2. Y ahorita que salga Call of Duty 4, remasterizado, pues estoy subido en el hype train. ¡Ah! No lo puedo evitar. Es ridículo tener que volver a comprar un juego que yo había jugado en el 2007. De hecho, lo tengo para mi PlayStation 3. Pero no me funciona el disco, yo creo que se rayó o algo. Entonces, la única forma de poder jugar Call of Duty 4 va a tener que ser comprarlo de nuevo. Y eso es lo que me pone a mí en este super conflicto de si lo hago o no lo hago, no sé. La pura verdad es que habemos un montón de youtubers de la vieja escuela que jugábamos un montón de estos Call of Duties. Porque después ya terminé jugando, obviamente, el Modern Warfare, el Call of Duty 4 en línea. Pero ya para jugar, de hecho creo que hay un par de videos también en mi canal con el juego que originalmente le pedí prestado a mi amigo Mel para poder subir un par de videos en YouTube, porque no había experimentado muchísimo o no había experimentado absolutamente nada excepto jugar en LAN o jugar con mis amigos en Call of Duty 4. Y tenía muchísimas ganas de ver exactamente cuál era la emoción. Y hay muchísimas cosas con este juego que lo hace genial. Bueno, primero que nada, en el Call of Duty 4, no voy a hablar tanto del Modern Warfare 2, sino que voy a hablar del Modern Warfare, la campaña es extraordinaria. Tiene una de las mejores misiones que todo el mundo ha hablado de esta misión, pero es que de verdad era tan buena. Y que se llama la de Gilead, se llama. Y es una misión de sniper en la que uno tiene que ir por todo un terreno... medio radioactivo de Rusia para poder tratar de matar al enemigo, al malo Makarov. Y esa misión es, yo creo que la mejor misión de sniper que existe en cualquier juego de shooters que haya. De hecho, es que ni siquiera en los juegos de sniper, o sea, hay mejores misiones que esa, es así de buena que es. Y justamente estaba pensando hoy cuando estaba jugando este juego, ¿cuántos de ustedes que siguen mi canal probablemente nunca hayan jugado Call of Duty? Porque estaba pensando en cuestión de edades. Y ese juego salió en el 2007, si no me equivoco. Estamos en el 2016, o sea, estamos hablando de 9 años después. Los de ustedes que me sigan en este canal, que tengan 15 o 16 años, tenían... ¿cuánto? Tenían 6, 7 años cuando salió ese juego y definitivamente no estaban jugando shooters. Así que... esta primera experiencia que van a tener algunos de ustedes jugando el Call of Duty 4, el remaster,
va a ser la primera experiencia y no va a ser como nosotros, que estamos simplemente recordando con nostalgia lo que era este juego y lo que era divertido, etc. Y lo mismo opino yo, digamos, de Modern Warfare 2, que era un juego que se jugaba, digamos que a una velocidad un poquito mayor. Tenía un montón de mierdas, como eso que vieron al puro principio, que realmente eran problemas de balance y un montón de shit que realmente Infinity Ward, ¿cómo se llama? Infinity Ward nunca arregló en Modern Warfare 2. Y en Modern Warfare 1, en el Call of Duty 4, había un montón de cosas que yo recuerdo, como por ejemplo, había ese perk que me acabo de olvidar cómo se llama, Juggernaut, creo que se llamaba, que te dejaba salir a ti con extra poder. Entonces cuando estabas jugando, vean, 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 Call That for the Win, Call It for the Win, ¿dónde está? Tenía también la mierda de que uno podía spamear granadas porque podías llevar bandolier, no me acuerdo cómo se llamaba ese perk que te dejaba llevar tres granadas letales y era un dolor de huevos. Ya vamos a ver cuando salga el juego, yo creo que voy a terminar comprándolo, aunque es contra de mis instintos, pero estaba tratando de ver o esperarme un poquito a ver si tal vez el juego, no sé, tal vez lo pongan después en Steam como un juego que uno lo pueda comprar solo, no sé. Pero bueno chicos, dejen abajo en sus comentarios lo que quieran hablar de esto y si les gusta el video dejen un like y favorito, si no dejen lo que les dé la gana y nos vemos la próxima vez. Adiós.